acuerdo presupuestario excepcional para una situación excepcional. El gobierno aspira a contar con el mayor respaldo posible dentro del hemiciclo a la hora de sacar adelante un proyecto presupuestario que permita pasar a mejor vida a las cuentas de Rajoy del 2018. La hoja de ruta este clara, y no ser otra que el acuerdo progrentico firmado a finales del pasado ao entre el PSOE y Unidas Podemos que acabara dando paso al primer gobierno de coalición desde la reinstauración de la democracia en España, pero la devastadora crisis del coronavirus en su triple vertiente, sanitaria, económica y social, obliga al ejecutivo a replantear-se varios de estos pontos. El acuerdo progrentico con Unidas Podemos es un pegamento que guía la hoja de ruta para este gobierno, pero tiene que tener la capacidad de adaptación a este momento, y esto significa que tenemos que repriorizar, manifeste este martes la portavoz del Ejecutivo, Mara Jezessy Monteiro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Es obligado, no podemos hacer como si la pandemia no hubiera ocurrido de cara a la elaboración de los presupuestos. Tendremos que tener esa capacidad de dejar nos guiar por ese acuerdo progrentico, pero tenemos que tener los pies en el suelo. En la Moncloa no ocultan su preferencia por volver a reagrupar a los lama dos socios de la investidura para una votación que, como muy tarde, tender que celebrarse en octubre, pero el momento obliga a abrir esa negociación con el conjunto, y hoje o la totalidad, dice la también titular de Hacienda. Ante la poca fiabilidad que ofrece a RC para apoiar unas nuevas cuentas, el Ejecutivo trabaja en atraer a ciudadanos, y no descarta incluso acabar alineando a estas dos formaciones casi antagónicas. As, apela a enterrar los vetos cruzados que vienen imperando en la política española en los últimos tiempos, invitando a cada formación a presentar sus propuestas y escutar quis lo que plantea cada uno, sobre quis, ms que quien lo ha propuesto, manifeste Monteiro. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufiene, ya desde este martes claro que el Ejecutivo tender que elegir entre ellos o CS porque las dos cosas no pueden ser. E mínimo com N denominador é o governo sua condizear um E mínimo com N denominador baixo é o que integrar a todos, pero a priori, Y com la cuenta a ter S de los plazos de ativada, la equación no parece sencilla. Incluso sus socios de Podemos no ocultan su desconfianza hacia CS, su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, evidencia las dificultades ideológicas entre morados y naranjas. El PNV que volverá a ser necesario pero no suficiente, manifeste su predisposición a negociar unas nuevas cuentas, y descarte esa abrumadora mayoría a la que dicen aspirar en la Moncloa, evidentemente, hay que ceder, porque la unanimidad del arco parlamentario no se va a producir, algo reitor Esteban. El
mensaje de la Moncloa es que cuentan incluso con poder lograr el voto favorable del PP tras haber debatido, y cedido, en el marco de la Comisión de Reconstrucción en el Congreso, aunque en Genova F la posibilidad de apoyar las cuentas a la ruptura de SX con Podemos y las formaciones secesionistas, segue en declarar este martes su portavoz en el Congreso de los Diputados, Cayetana Vares de Toledo. Também em La Voz é o curso 2021 avos tender ao menos um dialectivo MS La Voz de Galicia Sara Carreira La Guardia Civil de Avigilar las Carreteras Galegas com las Nuevas Furgonetas Camufladas La Voz de Galicia Jos Manuel Pan a ser La Nueva Verbena, Aforos de Mil Personas, Público Separado Y de Pai La Voz de Galicia Noelia S.I.L. V.O.S. Aconoce toda nuestra oferta de newsletters emos criado para ti una selección de contenidos para que los recibas modamente en tu correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio, Axide.